Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Presentamos la devoción matutina para damas en la voz de Shirley Delgadillo desde Colombia para todo el mundo de habla hispana. No juzguéis para que no seáis juzgados. Mateo 7:1. Hola, hola amiga, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Estoy feliz y gozosa porque el Señor nuevamente nos da la oportunidad de encontrarnos para de esa forma juntas realizar el estudio de la matinal. Pero hoy quiero compartir con ustedes un bello pensamiento, el cual nos invita a orar. Nos dice el Señor, nos da el privilegio de buscarlo en forma individual, en oración ferviente o de descargar el alma ante Él sin ocultar nada a aquel que nos ha invitado. ¡Oh, cuán agradecidos debemos sentirnos de que Jesús esté dispuesto a llevar todas nuestras dolencias! Y lo puede hacer fortaleciéndonos y sanando todas nuestras enfermedades si ha de ser para nuestro bien y para su gloria. Y hoy, hablando de oración, vamos a tener en cuenta en nuestras oraciones al grupo Roca Eterna para que como iglesia puedan tener mucha sabiduría y discernimiento al compartir la palabra de Dios a aquellas personas que aún no le conocen. La matinal trae como título Juicio y Prejuicios. Quien comparte este hermoso mensaje es nuestra amiga Lilia Gladys desde Argentina. Estábamos con mi esposo en la ciudad de Buenos Aires por cuestiones de salud. El domingo decidimos aprovechar el tiempo libre que nos brindaba el día primaveral y conocer el Delta del Paraná. Una vez allí, abordamos un catamarán de paseo junto a otros turistas para recorrer los agrestes brazos del delta. Atrajo inmediatamente mi atención un grupo de jóvenes ruidosos que se sentaron cerca de nosotros. Especialmente una muchacha adolescente rubia muy bonita. Por cierto, no fue su apariencia física lo que llamó mi atención, sino sus maneras algo groseras, su risa estridente, su escasa vestimenta y sus exageradas demostraciones de afecto hacia su novio. En el comienzo del paseo, a pesar de mi esfuerzo para concentrarme en las maravillas del paisaje, esta joven hacía que me sintiera molesta, me distraía y originaba en mí pensamientos de censura y rechazo. De pronto, algo ocurrió. Otra embarcación que pasó muy cerca de la nuestra produjo una ola que arrojó abundante agua al interior de nuestro catamarán, haciendo que algunos pasajeros quedaran muy mojados, entre ellos una señora embarazada que estaba junto a su esposo. La ruidosa muchacha quedó apaciguada por esta escena y visiblemente perpleja y preocupada por la mojadura que había recibido la señora. Varias veces repitió, pobre señora, está toda mojada. Aunque el resto de los pasajeros pronto olvidó lo ocurrido, considerándolo como un detalle de frescura en un día caluroso, incluso la misma mujer, la muchacha continuaba observándola con calmada preocupación. Yo también cambié, pero cambié mi concepto de la joven. Entendí que era sensible, que le importaban sinceramente los demás y lamenté mis pensamientos de censura anteriores. Una vez más tuve que desconfiar de mi humanidad rápida para censurar y recordar que debería considerar a otros como Cristo me considera a mí. En palabras de Elena G. de White, es misericordioso, por eso está infinitamente más dispuesto a perdonar que a condenar. Es benévolo y no busca el mal en nosotros, sabe de qué estamos hechos. Recuerda que somos tan solo polvo. Que Dios nos ayude a no censurar, a no crear malos conceptos de aquellas personas que aún no hemos conocido y no hemos tratado. Mejor oremos para que Dios nos permita llegar a aquellas personas
con mensajes de amor y de esperanza. Yo deseo que pases un lindo día y que Dios te bendiga. La devoción matutina para damas, el alimento espiritual que necesitamos cada día para crecer en Cristo Jesús. Esta fue una presentación de Canaan Seventh-day Adventist Church y DR Ministries. Escríbenos a d-ramos28@hotmail.com. Te esperamos.